Muy buenos días, nos da mucho gusto que nos acompañen a este ciclo de charlas y conferencias, Medio Ambiente, Salud y Calidad de Vida, que organiza el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo. Les agradecemos mucho su interés por sumarse nuevamente a estas actividades de cultura ambiental y reciban el saludo del ingeniero Benjamín Rico Moreno, quien es titular de esta secretaría. El tema de hoy, muy interesante, murciélagos, mitos y COVID. Conferencia que realizamos en coordinación con las organizaciones Ecoides y Bioheibor. Presento a los ponentes de esta mañana. Melanie Aguilar López es bióloga y maestra en ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha participado como ponente en diferentes foros, simposios y congresos nacionales e internacionales. Sus intereses profesionales se enfocan en conocer la riqueza y diversidad de mamíferos del Estado de Hidalgo, así como en el estudio de la conservación, uso y manejo sustentable de la fauna silvestre, específicamente de murciélagos y carnívoros. Su línea de interés son la ecología, distribución y taxonomía de mamíferos y la educación ambiental. Y también en esta mañana nos va a acompañar el biólogo David Cervantes Gómez. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con conocimientos y estudios en ecología de la conducta animal, dedicado a la planeación de programas de rehabilitación biológica en centros de rescate y cautiverio. Es colaborador activo en diferentes programas de monitoreo de carnívoros, mamíferos medianos y mamíferos voladores, así como en actividades de educación ambiental. Amante de la fotografía de naturaleza, actualmente es cofundador de Bioheibor, organización dedicada al asesoramiento profesional, técnico y jurídico del cuidado y bienestar de animales silvestres domésticos. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ambos profesionistas y pues le cedo el espacio a la maestra Aguilar. Hola, muchas gracias. Bueno, antes de compartir pantalla, quiero agradecer a la licenciada Irma, a SEMARNAT y al Gobierno del Estado por darnos esta oportunidad de hablar un poco sobre murciélagos. Y aprovechando que es el Día del Maestro, quiero mandar también un saludo y una felicitación a uno de los responsables del que yo esté trabajando precisamente con murciélagos, que es el doctor Alberto Rojas Martínez. Él fue mi maestro y mi director de tesis. Y pues bueno, es el responsable de que siga trabajando con murciélagos. Entonces, para iniciar. Antes de que iniciemos con la charla, me gustaría que en los comentarios nos pusieran los mitos o creencias que ustedes conocen alrededor de los murciélagos, por favor. Al ratito, ya que terminemos, leemos algunas. Y bueno, los mitos generales que hay sobre los murciélagos son muchos, pero en general son estos grandes, que son ratones viejos, que todos tienen rabia, que son animales malignos o relacionados con el demonio, que todos consumen sangre, que son animales ciegos. Y el más reciente es que los murciélagos son los que transmiten el virus del SARS-CoV-2. Entonces, a lo largo de esta charla esperamos que estos mitos queden claro, que ustedes nos digan, nos puedan decir, ¿son verdad o son mentira? Y lo primero que hacemos siempre al dar este tipo de charlas es decirles, ¿qué es un murciélago? Bueno, un murciélago es un mamífero, así como nosotros. Los mamíferos nos distinguimos del resto de los animales porque tenemos pelo y las crías se alimentan de leche materna. Entonces, los murciélagos son mamíferos. Una característica muy particular de ellos es que son los únicos mamíferos capaces de volar. La palabra murciélago deriva del griego que significa ratón alado, ratón ciego alado, esto porque antes se tenía la creencia que los murciélagos eran ratones. Actualmente sabemos que no es así, pertenecen a un orden totalmente diferente de mamíferos, que es el orden Quiroptera, que significa manos con alas. Aquí en la imagen, bueno, ahí no la veo muy bien yo, se puede ver que de hecho esta parte, que son los metacarpos y las falanges, están alargadas para poder formar el ala. Y bueno, los murciélagos son animales muy diversos. En cuanto a tamaño, tenemos murciélagos, por ejemplo, que pueden llegar a pesar 2 gramos y murciélagos que pesan poco más de 1 kilo. También tenemos murciélagos de diferentes colores, formas. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de murciélagos blancos, medios amarillentos, que están muy trompudos, grises,
cafés negros, con muy orejones, otros que casi que los ojos están embebidos dentro de las orejas. Esto nos da una idea de la gran diversidad que tiene este grupo. Y eso también lo vemos porque representan el 21% de todas las especies de mamíferos que existen en el mundo son murciélagos, que son 1.411 especies aproximadamente. La mayoría de los murciélagos son de hábitos nocturnos o crepusculares. Hay algunas especies que llegan a estar activas durante el día, pero bueno, la mayoría son nocturnos. Muchos de ellos se ven afectados por las noches de luna llena, hay otros que no les afecta. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay una lluvia intensa, los murciélagos son menos activos. También otra cosa que los diferencia, por ejemplo, de los roedores, es que son animales longevos. Los roedores, por lo general, son animales que viven 1 o 2 años, a veces hasta 5, pero eso ya es mucho. Y hay especies de murciélagos que suelen vivir más de 40 años. También otra cosa es que los murciélagos no son ciegos, tienen una buena visión. Sin embargo, también ocupan otro sistema que es la ecolocalización. ¿Y qué es la ecolocalización? Bueno, la ecolocalización es un sistema por el cual los murciélagos logran obtener información sobre su medio ambiente. Los murciélagos, como ven aquí en la imagen esta, emiten un sonido ultrasónico. Este sonido rebota sobre cualquier objeto y le permite al murciélago interpretar ese sonido. Los murciélagos entonces ocupan la ecolocalización para poder orientarse, para poder ubicar algún refugio, para poder buscar, clasificar y localizar su alimento. Y algo muy curioso de los murciélagos es que tienen un sistema auditivo muy, muy bueno. Por ejemplo, nosotros los humanos escuchamos entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, mientras que los murciélagos escuchan en frecuencias que van de los 20 Hz hasta los 150.000 Hz. Incluso hay especies de murciélagos que pueden escuchar arriba de los 200.000 Hz. Aquí tenemos un ejemplo. Escuchen. Es un murciélago insectívoro del género Myotis. Y lo que están escuchando son esos sonidos. Esos sonidos no son audibles para nosotros. Es por medio de un aparatito especial. Y bueno, es en cámara lenta, aparte, eso pasa en segundos normalmente. Los murciélagos, cada especie tiene su forma de emitir estos sonidos, sin embargo, estos sonidos también varían dependiendo de la actividad que está realizando el murciélago. Y por ejemplo, aquí lo que se dan cuenta es que para poder localizar con mayor precisión a su presa, los murciélagos empiezan a emitir sonidos mucho más fuertes. Y bueno, otra cosa es, los murciélagos les gusta, hay algunos que les gusta vivir en solitario, hay otros que les gusta vivir en colonias muy pequeñas, y hay otros que les gusta vivir en colonias de miles o millones de individuos. Aquí tenemos un ejemplo de una colonia, eran alrededor de 10 ejemplares de un murciélago frugívoro, aquí en Hidalgo, es una construcción abandonada. A la derecha tenemos un refugio muy grande de un murciélago insectívoro que está cerca de la carretera en el estado de Sinaloa. Y bueno, otra cosa que también tenemos que mostrarles es que los murciélagos ya nacen con las alitas formadas, no es que un ratón se haga viejo y le salgan alas. Y lo que hacemos también en las charlas es mostrarles los embriones. Aquí, bueno, este es un embrión, este chiquito. Es un embrión de un murciélago insectívoro. Como ven, ya tiene las alitas formadas. En el video se puede ver el nacimiento de un murciélago. También es un murciélago insectívoro. Este es en cautiverio. Sin embargo, en vida silvestre, pues obviamente dan a luz de cabeza. Y su gestación también varía mucho dependiendo de la especie, de 2 a 8 meses aproximadamente. La mayoría de ellos solamente tiene una cría al año. Y otra cosa también muy curiosa de los murciélagos es que cuando nacen ya con el tamaño equivalente del 30 al 40% del tamaño de la mamá. Imagínense que nosotros naciéramos ya teniendo el 30% del tamaño de un adulto. Entonces seríamos una enormidad. Aquí, por ejemplo, el de la derecha
Es un murciélago frutero. Muchas veces las mamás salen volando con las crías, pero vean el tamaño de la cría. Es prácticamente la mitad del tamaño de la mamá. Estos murciélagos llegan a pesar hasta 70, 80 gramos. Entonces imagínense su peso, estar volando, que ya es un gasto energético muy grande para los murciélagos, y aparte estar cargando con su cría. La mayoría de las especies solamente tienen una cría al año, como les mencioné, pero hay algunos géneros que llegan a tener dos crías, o sea, llegan a tener gemelos. Pobres mamás, porque imagínense cargar con dos, ¿no? Generalmente amamantan a sus crías de 2 a 6 meses. Y otra cosa sorprendente de los murciélagos es que algunas especies se agrupan en grandes colonias, estas colonias conocidas como colonias de maternidad, que funcionan como guarderías. Hay hembras que salen a alimentarse, mientras que unas poquitas se quedan a cuidar a todas las crías. En este video podemos ver una colonia de maternidad de un murciélago nectarívoro, donde llegan a tener de 4,000 hasta más, o sea, o miles de crías en una sola colonia, y las mamás son capaces de reconocer a su cría dentro de todo ese montonal de bebés. Las mamás ayudan por tanto por los sonidos como por el olfato. Entonces, vean, aquí ya empezó, ya reconoció a su bebé, ya lo empieza a limpiar. El bebé ya también reconoce a su mamá y lo que hace es llevarlo para que se sujete de la mamá del pezón de la mamá. Y bueno, ¿dónde viven? Si bien la mitad de los murciélagos habitan o prefieren refugiarse en cuevas, este, por ejemplo, es el refugio que les mencionaba de Sinaloa. Es un refugio que alberga una colonia muy grande de murciélago insectívoro. Vean, vean la columna, vean hasta dónde va. Está enorme. También hay otras que, por ejemplo, hay ya refugios artificiales que se han colocado principalmente para murciélagos insectívoros. Este es el caso de una colonia también de murciélagos insectívoros. De hecho, es la colonia urbana más grande del mundo que está en Texas. Otros lugares donde viven los murciélagos son, por ejemplo, las hojas. Estos les dicen murciélagos que acampan abajo de las palmas, abajo de las de grandes hojas. Estos que les gusta estar en los huecos de los troncos de los árboles. Hay otros que les gusta estar en estructuras humanas, como entre los edificios, en casas abandonadas, en túneles, en minas. Y este, por ejemplo, es un caso también muy curioso de murciélago. Esta es una familia muy particular que tiene discos adhesivos en las muñecas y en los tobillos, que les ayuda a poder fijarse a la hoja, y que por lo tanto no, ellos no son de los que se cuelgan boca arriba, para boca abajo, perdón, para reposar. Vean cómo llega a la hojita. Esos nada más se encuentran en lugares tropicales. Aquí en Hidalgo no tenemos eso. Y bueno, entramos como a la parte más, pues para mí más linda, y mostrarles a ustedes por qué los murciélagos son importantes. Los murciélagos, así como la biodiversidad en general, nos pueden ofrecer diversos servicios ecosistémicos. Y bueno, antes de hablar de esto, ¿qué es un servicio ecosistémico? Son todos los componentes de los ecosistemas que nosotros ocupamos, disfrutamos, o que ocupamos indirectamente y que nos generan un bienestar. Y primero son los murciélagos que consumen insectos, es decir, los murciélagos insectívoros. Estos murciélagos consumen una gran cantidad de mosquitos, de polillas, de escarabajos, de cucarachas, chinches. Muchos de estos insectos nos transmiten enfermedades a nosotros, como son el mosquito, por ejemplo, nos puede transmitir el Zika, el chikungunya y otras más. Las polillas, por ejemplo, hay muchas especies que son consideradas plagas para los cultivos agrícolas. Entonces, funcionan y son excelentes controladores de plagas. Aparte de eso, el guano, particularmente estos murciélagos, es uno de los mejores fertilizantes que tenemos en el mundo. Y no sé si se acuerden que les dije que los murciélagos, bueno, creo que no se los dije, pero se los digo, son murciélagos muy tragones. O sea, el hecho de estar volando, ecolocalizando,
ese desgaste energético tienen que recuperarlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, hay muchas especies de murciélagos que pueden consumir su peso o un poco más de su propio peso en comida, en este caso en insectos, en una sola noche. Es decir, cada murciélago puede consumir hasta 1.200 insectos en una hora, cada uno de estos. Aquí el que les estoy mostrando es un murciélago de cola libre o murciélago guanero, Tadarida brasiliensis. Es uno de los murciélagos más estudiados en cuanto al servicio de control de plagas, porque aparte forma colonias muy grandes. 1 millón de estos ejemplares, un ejemplar de esto, para que se den cuenta, llega a pesar entre 9 y 15 gramos, puede acabar con 20 toneladas de insectos en una sola noche. Entonces, perdón, con 10 toneladas. Entonces, imagínense la cantidad de insectos que consumen. Las colonias de estos murciélagos llegan a ser de miles o millones de individuos, una sola colonia. Aquí les voy a pasar algunos ejemplos de murciélagos, bueno, de refugios y de la valoración de estos servicios ambientales que se han calculado. Por ejemplo, está en Texas el refugio más grande de murciélagos. Este alberga entre 15 y 20 millones de murciélagos. Se calcula que nada más de la derrama económica de ecoturismo es de alrededor de 4 a 6.5 millones de dólares anuales. Esto solamente en ecoturismo. A este costo habrá que agregarle el de control de plagas. En Texas también tenemos esta colonia que les había mencionado, que es la colonia urbana más grande. Tan solo en ecoturismo, de manera directa, deja una derrama económica de 3.2 millones de dólares anuales, más el control de plagas, que se calcula en 2 millones de dólares. Y a esos montos también habrá que agregarle todos los gastos que hacen los turistas en hoteles, en restaurantes, en souvenirs. O sea, estamos hablando de cantidades muy grandes de dinero. En México tenemos un refugio también muy importante que se llama la Cueva de la Boca, que está en Nuevo León. Es un refugio que alberga alrededor de 5 millones de murciélagos y se calcula que el control de plagas que hacen, esto es un cálculo general, de 200 mil a 600 mil dólares al año. Y de manera general, de esas 1.411 especies que yo les comenté que hay aproximadamente en el mundo, el 70% son murciélagos insectívoros. Entonces, si esos murciélagos insectívoros son de los que forman colonias muy grandes, el control de plagas que nos proporcionan a nosotros se ha estimado en 54 billones a un trillón de dólares a nivel mundial. Algunos investigadores, de hecho, sugieren que este monto es subestimado debido a la cantidad de murciélagos insectívoros que hay. Y bueno, ya les cedo la palabra a David para que hable de los que se alimentan de frutas, es decir, los murciélagos frugívoros. David, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿ya me escuchan? Gracias, buenas tardes, buenos días. Pues bueno, continuando con las características ya particulares de los murciélagos, aquí vamos a hablar acerca de los murciélagos frugívoros. Ese tipo de animales son los que se alimentan de frutas. Pues bueno, utilizan el sentido del olfato y la vista para poder localizar a su alimento. Cuando lo encuentran, toman la fruta con los dientes y vuelan con ella a un lugar para descansar, ya sea cerca o lejos de la planta. Consumen la pulpa, desechando la semilla, convirtiéndose en agentes importantes dispersores de las semillas. Pueden incluso dispersar mucho más semillas que las aves. Consumen frutas como la del cedro, por ejemplo, y diferentes tipos de cactus, como higos silvestres, mangos, zapotes, guayabas, tejocotes, entre otros. Aquí, por ejemplo, tenemos a una especie que se llama Carolia. Esta especie se distribuye en América Central. La importancia que tiene, pues, es que ayuda a dispersar la semilla
de un género de planta que se llama piper, la cual es muy importante para los temas de plantas medicinales, que son utilizadas principalmente como antiinflamatorios. Ahora les voy a platicar acerca de los murciélagos nectarívoros. Ellos se caracterizan por comer néctar y este polen. Consumen este alimento ya que tienen un sentido del olfato excelente y la vista también, y que les ayuda a poder encontrar su alimento. Tienen el rostro alargado y la lengua larga como su cuerpo, que les ayuda a llegar al néctar de las flores. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa? Gracias. Algunos estudios comparan la efectividad polínica entre los murciélagos y los colibríes, siendo los murciélagos mucho más efectivos. Esto explica por qué varias plantas se esfuerzan por atraer a los murciélagos. Por ejemplo, algunas flores solamente abren en las noches, otras tienen estructuras que reflejan intensamente los sonidos para que sea más fácil poder detectarlos. Llegan a polinizar a más de 500 plantas de interés comercial y biológico, ayudando a mantener la diversidad genética. Entre las plantas que polinizan se encuentran el agave, el plátano, el aguacate, la pitaya, el tetecho y el durian. Por ejemplo, aquí tenemos este murciélago que es Leptonicteris hierbabuena. Él puede llegar a visitar hasta 400 flores por noche y se puede llegar a mover hasta 100 kilómetros para poder buscar su alimento. Algo muy importante que ayuda a la producción es del agave y es el tequila. Hay estudios en los cuales dicen que dejan una derrama económica de 1.3 billones de dólares al año. Existen un tipo de engomados avalados por la UNAM y el Laboratorio de Ecología, en el cual ayudan a la producción y a los productores precisamente, porque este engomado se llama bat friendly, ya que ayudan tanto a la conservación de la genética de las plantas como a la conservación de los murciélagos, ya que del 100% de sus productos o de su producción dejan entre un 10 y un 15% intacto precisamente para poder tener mucha mejor variabilidad genética. Otro tipo de este fruto con importancia es el durian. Es un fruto asiático de importancia económica en el cual pues deja una derrama de aproximadamente $1 billón anuales. Y bueno, nada más para complementar esto del durian. El durian es polinizado por terópodos, es decir, los zorros voladores. Y de verdad que es un fruto muy cotizado en Asia. También existen otro grupo de animales con otro tipo de alimentación. Están los carnívoros y los piscívoros. Los carnívoros, pues bueno, van a ser aquellos ejemplares, como podemos ver aquí en el primer video, que se alimentan de ratones, o se alimentan de otro tipo de murciélagos, de aves, lagartijas, ranas, incluso sapos. Y también consumen otros peces, como lo podemos ver aquí en el video. En el estado no tenemos ningún tipo de ejemplares que sean carnívoros. Y su importancia es que son importantes para el flujo energético en las redes tróficas de los ecosistemas, teniendo parte importante en el nicho. Gracias. Y pues bueno, aquí tenemos a los murciélagos hematófagos, mejor conocido como los murciélagos vampiro. Este tipo de murciélagos son los que se van a caracterizar precisamente por alimentarse de esta sangre. Hay algunos murciélagos que se alimentan de sangre de mamíferos y otros murciélagos que se alimentan de sangre de aves. De las 1.411 especies que existen, solamente 3 son las que se alimentan de esta sangre y ellas solamente se distribuyen en este continente, como ya les mencionaba. Y bueno, las 3 especies se encuentran aquí en la República Mexicana y solamente 2 de ellas se encuentran aquí en el estado. Y pues bueno, llegan a consumir entre el 15 y 20 mililitros de sangre por noche, aproximadamente. Su importancia ecológica es que contienen una enzima muy potente en su saliva, la cual ayuda a desarrollar algún tipo de medicamentos para disolver algunos coágulos, anticoagulantes y personas con trombosis y problemas cardíacos. Algo también muy importante es que este tipo de bichitos son altruistas, quiere decir que son muy sociales,
ya que llegan a compartir el alimento con otros individuos dentro de su colonia que no pueden salir. Generalmente los que no pueden salir son las mamás que se encuentran cuidando a los críos o los ejemplares enfermos. Aquí también otra curiosidad, por ejemplo, de los murciélagos vampiro, como pueden ver en el video, es que los vampiros son capaces de emprender el vuelo desde el suelo. La mayoría de las especies de murciélagos no pueden hacer eso. La parte de los omóplatos y los brazos tienen mucha musculatura precisamente a su locomoción cuadrúpeda, porque son de los murciélagos que pueden caminar, correr y trepar. Eso también, bueno, en una parte del video se ve cómo tienen el pulgar muy desarrollado, el cual les ayuda a poder moverse también. Y entramos como a la parte un poco deprimente de esta charla. ¿Cuáles son sus amenazas? La RELCOM, que es la Red Latinoamericana para la Conservación de Murciélagos, ha identificado 5 principales, que tienen que ver con la pérdida del hábitat, la destrucción y la perturbación de sus refugios, los conflictos que existen entre murciélagos y humanos, el uso indiscriminado de sustancias tóxicas, que son los plaguicidas, que afectan principalmente a los murciélagos insectívoros, y amenazas emergentes como es el síndrome de la nariz blanca. La imagen que tenemos aquí, por ejemplo, es una imagen muy recurrente en el estado de Hidalgo, porque pues tenemos la costumbre de consumir las flores de las inflorescencias de los agaves. Aquí en Hidalgo los conocemos como gualumbos y se pueden hacer en una diversidad de platillos. Sin embargo, las personas cuando hacen ese tipo de cosas cortan todo el quiote, aunque no ocupen todas las flores, y eso deja sin alimento a muchos murciélagos. También, por ejemplo, esta cueva es un refugio donde habitan tanto murciélagos hematófagos como murciélagos nectarívoros. Aquí también hay que aclarar varias cosas. Los murciélagos no es que nada más una especie se encuentre en un refugio por lo general, o bueno, hay muchas especies que comparten o coexisten con otras especies en el mismo refugio. Entonces, este refugio fue quemado por las personas porque piensan que todos los murciélagos se alimentan de sangre, y como en Hidalgo ha habido varios casos o brotes de rabia en ganado, entonces cualquier refugio que a veces se encuentren van y lo queman. Este no es un caso aislado, en Hidalgo es un problema recurrente, lamentablemente, y pues es un problema que debemos de entrar seriamente, ¿no? Esta imagen también son murciélagos muertos por un golpe de calor. Esto fue en Australia, si no me recuerdo. Estas imágenes son, por ejemplo, cualquier persona, la mayoría de las personas cuando un murciélago llega a entrar a su casa, lo que hace es primero agarrar la escoba y matar, o agarrar cualquier cosa para matar, porque la gente les tiene miedo. Los medios de comunicación han contribuido enormemente a este miedo. Por ejemplo, este creo que fue en Bolivia, donde menciona plaga de murciélagos. Y como se ve en la foto, es un murciélago insectívoro. O sea, los murciélagos insectívoros son una plaga, ayudan a controlar esas plagas. Aquí en esta imagen que está abajo, se puede ver que son murciélagos para consumo humano. Este es en el caso del continente asiático. Los parques eólicos también representan una seria amenaza para los murciélagos, principalmente para los insectívoros, que son los que tienen vuelos altos. Esta también es una imagen reciente de Guatemala, donde se les llamó a los bomberos para retirar una colonia de murciélagos. Son insectívoros, y lo que hicieron los bomberos, en lugar de hacer exclusión de murciélagos sin necesidad de matarlos, los sacrificaron y pues creo que hasta los quemaron a los pobres. Y otra de las cosas que he hecho que los mitos, creencias que hay alrededor de los murciélagos se incrementen y que obviamente la gente los crea más, es lo que pasa en la televisión, lo que pasa en cualquier medio de comunicación que relaciona a los murciélagos con cosas malignas, con cosas del demonio. Nosotros, por ejemplo, en varias cuevas, hay muchas cuevas, de hecho, que se llaman la cueva del demonio, la cueva del diablo, cosas así. Y que la gente cuando les decimos que trabajamos en ellas nos dice, no les da miedo, dice, es que seguramente van. Dice, cuando entran a los refugios no se les van al cuello. Esa es la imagen que tiene mucha gente por las películas, ¿no? Porque en las películas pasa que
Es un murciélago muy pichurriento, llega y te va a atacar por el cuello. Los murciélagos no son animales agresivos, son animales que nerviosos, obviamente, y que como cualquier otro murciélago, bueno, cualquier otro animal, si alguien los llega a tocar, se van a intentar defender. Entonces, quitémonos esas ideas, supersticiones que tenemos sobre los murciélagos. Y bueno, ya entrando como al tema más que nos trae hoy, precisamente, es debido a toda la publicidad que se le ha estado dando a los murciélagos, principalmente por la pandemia que estamos viviendo y que nos tienen ahorita aquí. Estos son casos recientes de ataques a refugios de murciélagos, tanto en México como en otros países, como en Perú, como en Cuba, incluso en países de Asia, donde las personas creen que los murciélagos nos van a transmitir el virus. Entonces, bueno, lamentablemente, como les dije, aquí en Hidalgo no solamente es por los ataques a los refugios, no solamente es por esto, sino por la problemática de rabia que hay en la zona. Y antes de empezar a hablar como de esto, debemos de tener claro tres cosas. Los coronavirus es una extensa familia de virus que puede o no causar enfermedades en, tanto en animales como en humanos. El SARS-CoV-2 es el nuevo virus de esta familia de coronavirus y el COVID-19 es la enfermedad causada por este nuevo virus. Ya que tenemos claro esas tres cosas, los murciélagos sí son hospederos naturales de varios coronavirus. No son los únicos, hay otras especies de murciélagos, aves y reptiles que también lo son. Y los más recientes estudios sugieren que una especie de murciélago fue el hospedero natural. De ahí pasó a otro hospedero puente, que al parecer es el pangolín, y después el humano. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, hay una similitud entre los virus que tenían estos animales. No son iguales, solamente hay una alta similitud. Y aquí hago nada más un paréntesis con el caso del pangolín. El pangolín, bueno, los pangolines existen 8 especies en el mundo, 4 africanas y 4 asiáticas, y la mayoría de ellos están en peligro de extinción debido al tráfico ilegal. ¿Por qué? Porque la gente piensa que sus escamas tienen propiedades medicinales, y eso es principalmente en Asia. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver miles de pangolines que fueron cazados ilegalmente para este mercado negro de fauna silvestre. Y bueno, nada más quiero que se queden con esto. Los más recientes estudios sugieren que sí, que hay una similitud muy grande entre entre el virus, un pariente del coronavirus con el que tenemos ahorita, pero lo que debemos de tener mucho más claro es que independientemente del origen del virus de que origina la enfermedad del COVID-19, esta enfermedad ahora es solamente humana y el peligro de contagiarnos es solamente de otras personas. Ni los murciélagos ni ningún otro animal puede contagiarnos. Eso lo debemos de tener muy presente. Entonces, todas estas actitudes que la gente está tomando, no solamente con los murciélagos, sino con la fauna silvestre, de matar o lastimar a estos animales, no va a evitar o no nos va a proteger a nosotros de la infección, y mucho menos va a acabar con la pandemia. Los murciélagos no son los responsables de esta pandemia. Entonces van a decir, bueno, entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues tristemente somos nosotros. Seguramente algunos de ustedes que estuvieron en la plática anterior con el doctor Manuel Weber, se recuerdan de esto, y que habló de cuáles son los factores que aumentan el surgimiento de la zoonosis. La zoonosis son las enfermedades que son transmitidas de animales humanos. Y en esta parte debemos de dejar claro, nosotros somos los que estamos deforestando, nosotros somos los que estamos metiendo ganado y cultivos a zonas donde antes no había. Nosotros somos los que estamos traficando y consumiendo ilegalmente fauna silvestre. Nosotros somos los que estamos manejando malos medicamentos, en el caso de los antibióticos, que son para bacterias. Y nosotros también somos los que estamos los causantes del cambio climático. En el caso de la fauna silvestre, por ejemplo, no solamente es la caza ilegal de fauna, es cómo se hace este comercio de fauna silvestre.
En China, en México, en muchas partes del mundo tenemos este tipo de mercados donde llegan especies que de manera natural en ningún momento podrían estar tan juntas. Aparte de ese tipo de cosas, la forma en la que tienen a los animales vivos, muertos, pues la falta de higiene, todo este tipo de cosas hace que puedan pues surgir este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ahorita. Entonces, no es que nosotros estemos aferrados a defender a los murciélagos. En mi caso, es uno de mis grupos favoritos y de verdad quien me conoce sabrá que los adoro. Y sé que muchas personas no los verán con los mismos ojos que yo los veo, que los veo hermosos. Pero lo que sí quiero quedar en claro es que debemos de ser responsables. La humanidad tiene que hacerse responsable de lo que estamos haciendo. Nuestra forma de vida, nuestro consumismo es el que está ocasionando este tipo de cosas. Y no la fauna silvestre y no la biodiversidad. La biodiversidad es nuestro gran aliado en este tipo de problemas. Y es la única forma que tenemos de parar este tipo de cosas. Debemos de ayudar a la conservación de nuestra biodiversidad. Y bueno, ya nada más para terminar, esta parte se la dejo a David. Gracias. Bueno, ya como conclusión, pues al inicio de esta presentación veíamos los mitos. Ahora vamos a ver cuáles son las realidades. Dale, paso a la siguiente, por favor. Pues bueno, decíamos, muchos pensábamos que son ratones viejos. Pues no, ya nos dimos cuenta que es un grupo de mamíferos completamente diferente y se caracteriza por tener alas. Todos tienen rabia. Pues bueno, se calcula que entre el 1 y el 3% de los murciélagos tienen, y es más probable que los perros y los gatos nos contagien precisamente de rabia que un murciélago. ¿Son animales malignos? Pues bueno, ya vimos que no, son supersticiones, ya vimos la importancia que tienen en todos estos grupos. ¿Todos consumen sangre? Pues no, ya lo mencionamos, solamente tres especies de las 1411 son las que consumen. Los murciélagos son ciegos. Otra vez comentamos que no son ciegos, al contrario, poseen una muy buena visión, ya que, pues bueno, ya que se ayudan aparte de la ecolocación y de acuerdo a los grupos y a los grupos alimenticios, pues bueno, tienen un sentido un poco más desarrollado que otro. Y pues bueno, de que los murciélagos transmiten el virus SARS-CoV-2, pues ya nos dimos cuenta que no. No se puede contraer el virus por causa del COVID-19 de un murciélago ni de otro animal. Simplemente es de persona a persona. Y ya nada más sí, casi casi que es la última diapositiva. Hay muchas personas que luego nos han preguntado qué hacen si un murciélago entra a su casa, ¿no? Lo que queremos evitar es obviamente que los maten. Hay muchos, bueno, cuando nos contactan para preguntarnos sobre cómo, pues que los murciélagos se vayan porque es una colonia grande, porque les molesta el olor o cosas así. Hay diferentes métodos de expulsión. Ahorita nada más les vamos a hablar de cuando un ejemplar o a lo mejor otro más llega a entrar a nuestra casa. Pues lo primero es mantener la calma. Los murciélagos, como les dijimos, no son animales agresivos. Si uno los ve revoloteando en toda la casa es porque tienen miedo y porque están estresados y porque quieren salir de ahí. Entonces, primero nosotros no debemos de asustarnos. Segundo, si es de noche, por ejemplo, lo que debemos de hacer es abrir todas las ventanas donde esté el murciélago, las puertas, apagar las luces y esperar, tener un poco de paciencia para que el murciélago se vaya solito. Si no es así o si es de día, lo que podemos hacer son dos cosas, ya sea con un recipiente y un cartón o con una pequeña toalla o manta, siempre agarrándolos, no con las manos desnudas, sino con guantes de carnaza. Pues cubrir como se ve aquí en la imagen en la primera de la izquierda, cubrir el murciélago con la caja y el cartón y dejarlo ir fuera de la casa. O en su caso, también se puede poner sobre un árbol y el murciélago solito va a empezar a subir para poder emprender el vuelo si es de noche. Entonces, aquí también lo que debemos de dejar claro, que aunque el porcentaje de rabia es muy bajo, la probabilidad de rabia es muy bajo,
cualquier, no solamente el murciélago, sino cualquier animal silvestre o en su caso perro o gato que nos llegara a morder, nos tenemos que vacunar de la rabia. Eso es pues básico. Todos los que trabajamos con murciélagos tenemos que estar vacunados contra la rabia, independientemente de que puedan o no tener, aunque el porcentaje sea muy bajo. Es solamente precaución. Y bueno, aquí están los datos de contacto, tanto de Coides como Biohavior. Nosotros somos asociación civil, Biohavior es una empresa. Si necesitan alguna otra información, asesoría o cualquier cosa, nos pueden contactar en ya sea por Facebook, nuestra página web, correo o teléfono. Y bueno, este le dejé el audio porque es un video, uno de los videos que más en particular me gusta mucho. Con la conclusión de que los murciélagos no son animales malignos, son animales que nos brindan muchos beneficios, pero independientemente de eso, son murciélagos importantísimos en los ecosistemas por su abundancia y por su gran diversidad. Aprendamos a valorarlos y respetemos a no solamente a los murciélagos, sino en general a la fauna silvestre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, bueno, déjenme ver, dejar de compartir pantalla. Para al ver el chat. Hay preguntas. Sí, espérame. Ah. Ok, ya. Creo que nos van a ayudar con lo de liberar los micrófonos. A quien vaya preguntando. Va levantando la mano, por favor, ahí en el chat. Bueno, bueno, ahorita contestamos estas que tenemos en el chat. Ya tenemos a alguien que nos va a preguntar. Ajá. Bueno, yo tengo una duda, porque siempre nos dicen que si hay un murciélago y tienes una red, que le puedes poner la red, pero ¿qué tan cierto es eso? O más bien dicho, ¿qué tipo de red no podría lastimarlos? Porque bueno, yo he ido a ranchos y son ranchos pescaderos y ellos muchas veces dicen, no, pues con la misma red que es de la pesca los puedes agarrar y ya los sacas. Pero la red sería para capturarlos nada más. Sí, como para sacarlos, porque igual mucha gente, bueno, antes del virus, ellos dicen que si te acercas te pueden dar rabia o se te suben los piojos y cositas así. Sí, sí, sí. Mira, nosotros de hecho ocupamos redes, se conocen como redes de niebla, son unas redes muy finitas de nylon, son como las de tenis, pero mucho, mucho más delgadas. Las que ocupamos para poder capturarlos y poder manipularlos. En este caso hay, bueno, por ejemplo, nos han llegado personas de comunidades que nos dicen que les han caído a sus estanques y los llegan a sacar. Ellos los sacan con alguna, pues con alguna bandejita o algo. Como el murciélago va a tener el pelo mojadito y eso le va a costar mucho trabajo secarse para poder emprender el vuelo. Entonces lo que hacen ellos es sacarlo de ahí con cualquier recipiente o algo y lo dejan sobre algún árbol para que ya después pueda emprender el vuelo. Ok, entonces se podría, ¿no? En resumidas sí, cuentas. Sí, lo que nosotros siempre decimos es que lo que evitamos es tratar obviamente de lastimar al murciélago, porque luego hay personas muy bruscas que les tuercen todas las alas y les pueden pues romper los huesitos, ¿no? Y pues si pasa eso, obviamente el murciélago va a morir y eso es lo que siempre tenemos que evitar. Ok, y en caso, perdón, que, bueno, aprovecho de rapidito. Sí, no en te caso preocupes. De que el murciélago se lastime o así, ¿qué hacemos? O... Mira, dependiendo a veces del grado de, hay veces que ya está tan lastimado el murciélago que es mejor sacrificarlo para evitar su sufrimiento. Aquí en México no tenemos tanto, bueno, en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, hay varios lugares donde se dedican
al rescate de murciélagos y a la rehabilitación de murciélagos. Y ellos sí se tienen, pues obviamente, veterinarios capacitados para que les puedan ayudar si tienen algún ala fracturada o cosas así. Aquí en México todavía no tenemos tanto ese tipo de cosas. Se valora también cómo está el murciélago. Los murciélagos también son muy resistentes en varios aspectos. Sus alas, por ejemplo, hemos capturado murciélagos que tienen el ala con varios hoyitos, incluso con agujeros muy grandes, y pueden volar sin problema, ¿no? Te digo, todo depende de qué tan lastimado llegue a estar el murciélago. Se puede dejar solo a que se llegue, bueno, la herida llegue a cicatrizar. O en su caso, si está muy lastimado, pues es mejor sacrificarlo para evitar su sufrimiento. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Alguien más había levantado, creo que la mano, ¿no? Hola, Melanie. Hola, Manuel. ¿Cómo están? Felicidades, Melanie y David, por la plática muy buena, muy interesante y gracias por educarnos en la conservación de murciélagos a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera está relacionada con la educación en México y la educación en el mundo y la conservación de los murciélagos. Ha habido varios programas internacionales porque es evidente que todos estos mitos y todas estas cosas que tú nos platicaste pues están fuertemente vinculadas con los rezagos de educación, o sea, sí. Que la gente no conoce esta información y lo que desconocemos, le tenemos miedo, ¿no? Y además lo atacamos los seres humanos y entonces los murciélagos no son los únicos, así hay muchas especies, los tiburones, muchas, ¿no? Pero yo tengo, o sea, tú que estabas metida en este rollo de los murciélagos, tú y David, que nos digan qué tanto estos programas de educación, por ejemplo, el que tiene la UNAM, el que tiene Bat Conservation International, están teniendo realmente un impacto en el mundo y en México en términos de cambiar esta, digamos, pues esta mala fama, esta visión que tienen los murciélagos y tratar de hacer permear toda esta información de su importancia como servicios ecosistémicos, etc. O sea, yo no desconozco eso, no sé qué tanto realmente esté teniendo un impacto. No sé si ustedes nos puedan decir. Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, el trabajo de murciélagos, bueno, hace mucho tiempo no había tantos que trabajan con murciélagos. En los últimos años, las personas y el interés por los murciélagos ha crecido mucho y eso ha generado que haya muchas redes de conservación de murciélagos a nivel mundial. Bat Conservation es como la más conocida, pero la RERCOM ha hecho, a través de los programas de los PCMs, que son los programas de conservación de murciélagos, ha ayudado de manera local a la conservación de muchos refugios, de muchas cuevas de importancia a nivel internacional. Entonces, creo que sí, todavía falta mucho trabajo por hacer, porque lo que vemos, nosotros que hemos trabajado, por ejemplo, con escuelas rurales, falta todavía esa vinculación entre academia, entre los que nos dedicamos a esto de la divulgación y los maestros, ¿no? Porque una forma, obviamente nosotros somos todavía poquitos, no podemos abarcar todo en todos los lugares, pero sí nos podemos apoyar con los maestros. Y los maestros todavía vemos muchas deficiencias en cuanto a educación ambiental en general, no solamente en los temas de murciélagos. Muchos maestros con los que hemos trabajado incluso desconocen la fauna que habita en esas localidades donde dan clases, o a veces aunque ellos sean de ahí, ¿no? Eso nos da una pauta o nos da una idea de que el conocimiento no está llegando a donde tiene que llegar, que es a las localidades que tienen, que albergan esa biodiversidad. Si bien, como te digo, ha avanzado mucho en los últimos años, todavía falta mucho camino por hacer. Y eso también lo vemos por las redes sociales. Sobre todo, creo que también mucho del trabajo que falta es en ciudades. En ciudades donde la gente no tiene tanto contacto con la biodiversidad, y donde a pesar de eso, o sea, la gente como pues ve mucha tele, lee cosas, pues se queda con esas ideas de los murciélagos
y pues desconoce todo este mundo tan, tan impresionante que está alrededor de ellos, ¿no? Y de los beneficios que nos ofrecen. Exactamente. Okay. Algo para completar ahí. Pues como bien comentas, desafortunadamente la educación en Latinoamérica pues ha sufrido mucho. Y ahorita lo vemos reflejado con los murciélagos, pero bien lo comentas, no nada más los murciélagos son los que la sufren. Lo sufren los jaguares, lo sufren especies que a pesar de que son importantes para unos, siempre estamos ahí batallando con el hábitat. Entonces, de la parte de acá científica, se podría decir, falta mucho acercamiento hacia la comunidad. Falta que nos formemos un poco más en cuestiones de divulgación científica, educación ambiental, que son temas muy importantes precisamente para que la información llegue bien a toda la comunidad. Y volviendo un poco a lo de educación desde hace muchos años, pues bueno, nuestros papás, nuestros abuelos veían El Santo, veían todas estas películas y desafortunadamente, pues, que veían la Drácula y todo esto y pues ven lo malo. Y como bien dice Melanie, la gente se queda con eso, con lo malo, pero bueno, para eso estamos acá, para compartirles. Y qué mejor que acercarse a los murciélagos, a la ciencia, a la naturaleza, para que veamos que pues precisamente son más mitos que son malos tanto para nosotros como para los bichos, ¿no? Ok. Gracias. Mi segunda pregunta es básicamente, ayer estaba viendo Deutsche Welle, que es el canal de televisión por YouTube alemán, bueno, de noticias alemanas, y hablando del COVID, un programa especial, hablaron de una especulación de las muchísimas que hay sobre el COVID, el origen del COVID, que se me hizo interesantísima y está relacionada con el guano, con la extracción de guano a nivel mundial. Es totalmente una especulación como hay muchas, pero esta sí se me hace una especulación bastante, yo no había pensado en ello, se me hizo muy interesante que en el mundo se extraen toneladas de guano, y el guano, bueno, es claro que se ha estudiado mucho que tiene una gran cantidad de residuos, es importantísimo el guano como fertilizante, pero también hay histoplasmosis en el guano, hay una serie de hongos, incluyendo el mismo hongo que está atacando ahora a los murciélagos, que es el de la nariz blanca, pues está en el mismo guano y en la tierra. Pero una especulación más es si no una actividad humana más, en este caso la extracción del guano de las cuevas, pudiera estar vinculada con este salto del coronavirus a los seres humanos. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque yo no, la verdad es que no lo había pensado y se me hace pues como que muy interesante, ¿no? La especulación. Bueno, de hecho, en México hay mucha extracción de guano de varios refugios. El guano que se maneja, por lo menos aquí en México, sí debe de pasar un proceso para evitar, obviamente, que vaya con hongos y que vaya con otras cosas que terminen afectando a la gente. Sobre todo por la cuestión de la histoplasmosis, porque el guano sobre todo se saca de refugios donde las colonias son muy grandes y donde obviamente en este tipo de refugios la temperatura es muy alta y la humedad es muy alta y es el lugar obviamente propicio para ese tipo de hongos, principalmente la histoplasmosis, que no solamente está en el guano de murciélagos, sino también en el guano de aves, nada más para aclarar. La verdad es que no sé cómo sea el manejo en otros países, por ejemplo, en Asia, cómo se maneje la extracción del guano, si pase todavía un proceso antes de su comercialización o haya, bueno, sobre todo en las comunidades rurales que a veces lo llegan a sacar y así como lo sacan, lo meten al jardín ya, sin problema, ¿no? No sé cómo sea, pero pues sí sería otra hipótesis que seguir trabajando. Ok, muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Dorisela, yo soy de aquí del estado de Hidalgo igual. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, es un comentario y una pregunta. Mira, primero felicitarlos por la situación en la que nos encontramos. Los medios de información son súper esenciales para nosotros, los mexicanos más que nada, porque siempre caemos en las redes de la
de la mala información o que se dijo esto de la abuelita o no sé, cosas así. Entonces, el informarnos y compartir la información es una parte muy importante, una medida de comunicación que nos ayuda mucho a la educación, más que nada. Comentabas sobre esto de las comunidades. A veces las comunidades son las menos informadas y creo, yo considero que en México deberían de ser las que primero se deberían de sustentar la información y llevársela a los pueblos, porque de ahí pues suceden muchas cosas. Primero, estos pueblos son gran parte de su participación en la agricultura. Entonces, hablabas de que los murciélagos sí exactamente trabajan en la polinización de muchos de los cultivos que en realidad tienen un interés comercial. Entonces, los pueblos como tal tienen la oportunidad de tener esta información y evitar que suceda, porque estamos hablando de que, perdón, ya me puse nerviosa. No, bueno, no te preocupes. Estamos hablando de que ellos deben de tener la información veraz y más bien oportuna, porque en realidad una vez que llega esta enfermedad aquí a México, lo que hacemos es aniquilar. Siempre pensamos en eso, ¿no? Y no nos informamos. La educación en México, pues ya sabemos que está pésima a veces, en el sentido de que no leemos, no nos informamos bien, caemos en las redes de la mala comunicación y entonces empezamos a hacer una cadenita. Bueno, el sentido de esto, lo que quiero dar a entender es que a veces si no nos informamos, llegamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer en cuestión de, pues, de nuestro medio ambiente, porque pues el ayudar a la conservación, pues como tal no lo estaríamos haciendo, no lo estamos o no lo estaríamos llevando a cabo. Y yo, bueno, en lo esencial, me gustaría que todos los que estamos aquí compartiéramos esta información, la demos a conocer, no nos la quedemos para nosotros porque pues no nos sirve. Compartamos la información, llevémoslo a nuestras familias. El hecho de que entre más personas unamos a nuestra red de información, podremos comunicarlo a más personas. Entonces, ese es uno de mis comentarios y una de mis preguntas. Estamos en un momento, digamos, de alerta en el sentido de que se vienen muchas cuestiones como el cambio climático, que en realidad no solo afecta a las especies como el murciélago, sino a muchas más especies, y algunas de ellas tienden a emigrar. Entonces, yo me gustaría preguntar, ¿qué medidas hay que tomar para esto en cuanto a educación? En cuanto a pues a prevención de la ¿cómo se le dice? A prevención de que más especies se vean en el sentido de peligro de extinción. O sea, en este sentido, ¿qué medidas tenemos que tomar para no arriesgar como tal a tantas especies? Porque es una situación muy grave. Y a lo mejor no tenemos todas las especies aquí en Hidalgo, pero el hecho de que existan en Hidalgo puede, y dices tú, son animales sociables, pueden llegar a llegar más, ¿no? A ingresar más al estado y la gente lo va a ver como una plaga o lo va a ver mal. Entonces, ¿qué medidas o qué acciones se tomarían en esa cuestión? Bueno, hasta ahí dejamos lo mejor. Bueno, algo que antes de responder esa pregunta, que me gustaría tomar de tu comentario, es que sí, una cosa o una de las principales cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a los murciélagos a su conservación es difundir este tipo de información. No difundir la información que luego nos llegan, por ejemplo, fake news. Exactamente, las fake news, pero aparte de eso, los famosos audios de WhatsApp, las cadenitas, hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que nosotros compartimos. No debemos de compartir ese tipo de información y no solamente verificar la fuente.
Exactamente, verificar la fuente. Y no solamente es relacionado a murciélagos. En estos últimos meses, en México es uno de los países donde más noticias falsas circulan. Y lo peor es que la gente lo cree. Entonces, eso va relacionado obviamente a la educación y es algo muy importante que debemos de considerar. Nosotros siempre debemos de verificar quién está diciendo esa información, de dónde está viniendo esa información y si vale la pena compartirla. Y si no, mejor no compartirla. No seamos partícipes de esa desinformación que tenemos en nuestro país. Los medios de comunicación parecería que lo que más les interesa es como vender, y lo que vende a veces es el amarillismo, ¿no? Es así de que el murciélago es el culpable de esto. Y no mencionar que los responsables somos nosotros. Entonces, ahí es una falta de ética profesional de muchos periodistas y que nosotros como consumidores de ese periodismo debemos de exigir que haya periodismo científico de calidad, o sea, un verdadero periodismo científico, una verdadera divulgación científica. Nosotros que somos esos consumidores debemos de forzar a los medios a ser responsables y no propagar este tipo de noticias. Con respecto a lo del cambio climático, pues no solamente son los murciélagos o la biodiversidad en general, está en riesgo nuestra propia existencia. No, nosotros al final de cuentas vamos a pagar todo lo que estamos haciendo a este planeta. Porque en unos cuantos años pues todo lo que se viene con el cambio climático, escasez de agua, escasez de alimento, todo lo que va a repercutir a nivel de ecosistemas y que obviamente va a repercutir en nosotros en seguridad alimentaria, en agua, en calidad de aire, todo ese tipo de procesos, pues nosotros vamos a sufrir esas consecuencias. Los niños que están naciendo en años recientes van a pagar las consecuencias de nuestros actos. Entonces, la única forma que tenemos pues de parar un poco esto es ayudar a la conservación de la biodiversidad y cambiar nuestros hábitos de consumo. Nuestros hábitos de consumo es lo que realmente está afectando a este planeta. David, no sé si quieras decir algo antes de que me explaye más. No, sí. Creo que diste justamente en eso. Sí es parte de la educación, como ya mencionamos hace rato, y de los hábitos. Los hábitos son muy importantes. Reducción, reutilización, todo esto, pues ayudan, como ya mencionaste, no nada más al cambio climático, sino a la especie. Muchísimas gracias. Gracias. Y qué bueno, gracias por el comentario de que una de las principales cosas de los que estamos aquí es ayudar a la difusión de los beneficios que nos ofrecen los murciélagos. Gracias. ¿Alguna otra, sino para empezar a leer las que vienen aquí en el chat? Hola. Hola. Para empezar, yo soy del norte, soy de Tamaulipas. Entonces, lo que he observado es que la educación aquí, digamos, a nivel básico, en cuanto a educación ambiental, está demasiado carente. Y bueno, la pregunta va sobre eso. Ya hablando de los hábitos, la mentalidad de las personas y todo eso, en las redes, como comentaban que ahorita ha habido pues más expansión o más abertura a todo eso, ¿tienen considerado a los niños? Porque a veces la información es muy técnica o no se adecua para que ellos la puedan entender. Y bueno, he leído y yo también considero que es una parte muy importante para los problemas a futuro. Todo lo que se viene y todo eso, pues finalmente ellos van a ser quienes lo encaren o quienes lo puedan minimizar o resolver. Y bueno, básicamente esa es mi pregunta. Si tienen en sus organizaciones, en sus redes, ¿hay algo especialmente dirigido a los niños? De hecho, los niños son de los grupos con los que más trabajamos nosotros. En general nos gusta trabajar con todo tipo de personas. Hemos dado charlas a ganaderos, a personas ya de la tercera edad, hasta niños desde primaria, secundaria, bachiller, universidad. Y hemos desarrollado también mucho material didáctico para este tipo de público, para niños y para chicos de secundaria. Bueno, que también les gustan los adultos, pero el enfoque son los niños. Sí, es verdad, los niños es uno de los grupos más importantes que tenemos, pero también obviamente no debemos de dejarle toda la responsabilidad a ellos. Por eso es que tenemos que trabajar con toda la población en general y con todas las clases sociales, y tanto de manera rural como urbana, ¿no? Porque luego a veces tenemos la idea de que nada más los que viven en los ranchitos o en los pueblos, bueno, yo soy de pueblo,
son los que tenemos que cuidar la biodiversidad. Y no solamente somos ellos, los que vivimos en ciudad somos responsables también del cuidado de esa biodiversidad, porque aparte nosotros consumimos, todo lo que consumimos viene de esos lugares. Entonces, es una responsabilidad compartida y esperamos poder hacer, este año no sé qué tanto podamos hacer en vivo con los niños, porque hacemos diferentes talleres con ellos donde les enseñamos. El año pasado. Sí, el año pasado estuvimos trabajando mucho con niños, haciendo talleres en diferentes escuelas públicas y privadas, de primaria principalmente, donde a los niños de manera dinámica, por ejemplo, los ponemos a jugar, a corretearse, para que les quede claro, por ejemplo, de qué se alimenta un murciélago insectívoro. Y la verdad es muy bonito porque al final ellos quedan, los niños, con niños es muy fácil relativamente trabajar porque se les queda más el conocimiento. Y aparte al final ellos quedan emocionados, dicen yo soy un murciélago, ellos mismos te dicen hay tantas especies. A mí me ha tocado trabajar con niños en comunidades rurales con los que sigo teniendo contacto y me mandan audios diciendo acabo de ver un murciélago, pero no pude ver si era un murciélago insectívoro o frugívoro. Y es una niña de primaria. Entonces, eso es una gran motivación para nosotros para seguir en esto. Encontrar, sembrar esa semillita en esos niños y motivarlos a conservar sus propios recursos naturales es una alegría enorme. David. Sí, y aquí quiero aclarar algo. Estamos en una generación, estamos en los 2020, y yo recuerdo que eso que estás comentando ahorita de es que los niños lo venimos diciendo desde hace 30, 40 años. Ahora, esos niños ya somos adultos. ¿Qué ha pasado con toda esa generación? Seguimos empedernidos en que, y es que los niños, sí, como bien comentan, los niños son muy importantes, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento el hecho de que seamos adolescentes hiciéramos y que se nos olvidara todo esto? Entonces también tiene mucho que ver con nosotros mismos. Si en verdad estamos haciendo caso o si simplemente, ay, como somos niños y son cosas de moda, porque mucha gente así lo ve, sí voy a hacer caso, pero ya después ya no, ¿no? Entonces eso también es para conciencia para todos. Es muy importante, ok, lo adquirimos desde niños, pero en verdad lo estamos llevando a cabo para nuestras futuras generaciones. Sí, ese es pues un punto muy importante lo que comentaban, porque, por ejemplo, aquí en el norte pues tenemos muy cerquita a Texas, son nuestros vecinos, pero sí me he dado cuenta que tenemos esa mentalidad de que no, los que importan son los del sur, porque allá están todas las especies, porque allá sí tienen selva, porque allá tienen árboles, y aquí pues la mentalidad es de que puras fábricas, puros servicios y todo eso. Entonces, pues si ya tienen contemplado eso, que muy bien, se los aplaudo, es una muy buena noticia, pues a lo mejor sería importante ver la manera de traer un poco de esa información acá. Sí, de hecho tenemos claro. Varios amigos que trabajan con murciélagos en el norte, bueno, no sé si me están escuchando, muchos de ellos les interesa, bueno, trabajan también con cuestiones de educación ambiental, a veces por la cuestión de recursos somos un poco más centrados, así de murciélagueros sabemos muchos en el país. Cada uno hace su esfuerzo en su región, y te digo, en el norte de México hay varios grupos también de murciélagos que están trabajando con cuestiones de educación ambiental. Y nada más un comentario, mucha gente también, así como discrimina a los murciélagos porque los considera feos, también mucha gente discrimina, por ejemplo, a los lugares, al matorral, por ejemplo, a los desiertos, pensando que ahí no hay nada, ¿no? Y eso no es verdad, son lugares muy diversos, de hecho, ¿no? A las personas siempre que les decimos hay que conservar ecosistemas, pensamos en lindos bosques, venados corriendo por ahí, pero no, la biodiversidad no solamente se debe de enfocar en eso, y no solamente debemos de enfocar nuestros aspectos de conservación en la belleza, nuestra percepción de belleza. Eso ha ocasionado que nos limitemos a no ver lo que tenemos en los matorrales, ¿no? O en los desiertos. Bueno, no sé si tengas alguna otra. No, ya respondieron mi pregunta y muchas gracias. Saludos. Gracias, saludos, hasta allá. Hola. Hola. Hola, soy Dalia de Pachuca, Hidalgo. Fui de las afortunadas que el año pasado estuve en el evento de noche con murciélagos. Muy bien, la verdad es que
superó mis expectativas de lo que yo quería saber sobre murciélagos, estuvo muy bien. De hecho, me arrepentí de no haber llevado a mi sobrina porque no tenía expectativas, fui nada más con una amiga y realmente después fui maravillada, le hablé a mi sobrina y está esperando Noche de Murciélagos, que pues, bueno, por estas circunstancias de que estamos viviendo todos, pues creo que se va a tener que aplazar o esa es una de mis preguntas que tengo. Perdón, tengo no muchas, pero sí varias preguntas. La primera, que nos recordaran, ¿cuáles son las zonas donde hay, pues sí, gran población de murciélagos en el estado de Hidalgo? Recuerdo mucho que hablaban de una cueva en Mestitlán, que también sería muy bonito que se pudiera hacer alguna expedición controlada de visitantes que no somos de ahí, que quisiéramos conocer. Pero que no creo que nada más sea Mestitlán, sino que otros más pudieran comentarnos del estado de Hidalgo, bueno, porque soy de ahí, de aquí más bien. Dos, precisamente eso, los programas de impulso y difusión que ustedes estaban llevando y que a mí me constan, los sigo en redes sociales, Semarnat los ha apoyado mucho, creo que ha habido buena difusión y que va un poquito ligado a una respuesta que también tendría que darse Marnat, de cuáles serían los programas que se impulsarían con esta nueva normalidad que ahora le llamamos, que deja el coronavirus, sí, ¿no? O sea, si ya no van a poder ser tan presenciales, esta es una, las videoconferencias, pero ¿qué más se puede hacer y que la ciudadanía o la población podamos también apoyar, ¿no? Estos nuevos programas o cómo serían estos nuevos programas. La otra es, si en estos lugares donde hay avistamiento de, o bueno, donde hay presencia de población de murciélagos, si hay presencia igual de población o pueblos indígenas, si ustedes están teniendo relación para poder comunicar a estas personas en su lengua originaria. Ha habido, también estoy siguiendo otro tipo de conferencias en donde, pues obviamente el derecho de los que tengan su lengua materna, pues de que se les difunda la información en su lengua originaria. Entonces, no sé si ustedes también estén llevando esa parte. Y por último, evidentemente el tema de conservación y demás va desde, si lo queremos ver introspectivo, va desde nuestras raíces prehispánicas, ¿no? En donde sí tomábamos al murciélago como deidad, en donde tomábamos al jaguar como deidad. Y no sé si ustedes también vinculen esta parte de misticismo. Yo estoy en contacto con unas personas que promueven el juego de pelota mesoamericano y ellos le dan también esa, aparte de que pues, pudiera ser un ejercicio, una actividad física, pues le dan esta parte mística del por qué se juega el juego de pelota, ¿no? Entonces no sé si hacer esa correlación con los, en este caso los murciélagos, pues lo que significaba para nuestros, pues sí, nuestras raíces, ya sea mayas o aztecas o cualquier otra cultura que haya retomado como deidad a los murciélagos para también de ahí tomar esa parte de veneración como no nada más Batman, ¿no? Que pues, lo tenemos como hombre murciélago, pero hasta ahí se queda, ¿no? Si unos nos quedamos con la trilogía que hizo Nolan, el director del Caballero de la Noche, pues sí le dio misticismo al murciélago, ¿no? O sea, sí le dio esa parte profunda hasta filosófica del miedo y demás, y cómo lo combatió. Me estoy extendiendo, pero como para ver todas estas acepciones y connotaciones que puede dar este animal tan bonito, ¿no? Gracias. 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 Bueno, de la primera, sobre el festival, de hecho sí teníamos, ya estábamos, ya Semarnat nos había autorizado volver a utilizar las instalaciones del Parque Ecológico Cumitus. Estaba planeado para el mes de junio. Obviamente con todo esto que está pasando, aparte hay elecciones en el estado, o sea, si salimos de esta IP electoral, entonces se va a complicar mucho. Eso, pues tristemente este año es muy complicado, no solamente, si se acuerdan, les comentamos que el SARS, el COVID-19, no se puede, no nos pueden transmitir los animales a nosotros. Pero ha habido casos que nosotros sí se lo podemos transmitir a gatos, a perros, y no sabemos el resto de la fauna silvestre. Entonces, debido a ello, hay casi todos los organismos nacionales e internacionales han hecho las sugerencias
de que por el momento no se maneje fauna silvestre, y eso incluye obviamente a los murciélagos, porque no sabemos cómo vayan... En vida libre. No sabemos cómo vayan a... Si nosotros les podamos transmitir el virus, ¿no? Y si se lo podemos transmitir si se enferman. Entonces, hay muchas cosas que no se sabe sobre este virus, y por lo cual debemos de tener varias medidas, tomar varias medidas, y una de esas es evitar el manejo por el momento de fauna silvestre. Entonces, no creo que podamos hacer esto. Pues vamos, con Semarnat, la verdad es que tenemos buena relación con la licenciada Irma, siempre ha estado muy abierta a todas las, pues hemos estado colaborando en varias cosas, entonces yo creo que también nos das varias ideas a partir de esto, que podemos hacer más cosas con ellos. Todavía no digo nada porque no nos hemos sentado a hablar con ellos, bueno, a hacer videoconferencia porque ya sentarnos con ellos, ¿no? Sobre los refugios que tenemos en Hidalgo, sí, tenemos varios refugios de importancia. Los que les mencionamos están, hay uno en, dos en Mexitlán y uno en Huasca de Ocampo. En Huasca se llama Huacatitla, que es un refugio de maternidad de un murciélago nectarívoro. Ahorita es el momento en el que está la colonia más grande. Y el de Sotoltepec, que está como a 5 minutos antes de llegar a Mexitlán, también es una colonia aproximadamente de 1 millón de murciélagos de Dadarida brasiliensis, que es el murciélago insectívoro. Es un desarrollo ecoturístico. Los tres tienen desarrollos ecoturísticos y donde se pueden acercar a las personas directamente. Nosotros tenemos los contactos y así lo quieren. Xochapi es otro. Y San Pablo Tetlapayac está otra que se llama la Cueva del Guano, que también es un desarrollo ecoturístico que tiene una colonia grande bueno, ahí alberga al menos 8 especies de murciélagos, pero la colonia más grande es de un murciélago nectarívoro. Y todos estos lugares pueden ser visitados para las personas, no para entrar obviamente, porque lo que no se quiere es perturbar a las colonias, sino que el recorrido o el tour se enfoca en ver la salida de los murciélagos al atardecer. Que ver miles de murciélagos saliendo es una cosa impresionante. Entonces, ahorita también, de hecho, es como la época donde está la colonia más grande en Sotoltepec. Se ve muy, muy bonito cómo van saliendo todos los murciélagos, toda la columna de murciélagos, la mancha en el cielo. Es una cosa impresionante. Y como decía David, también tenemos Xochapi, que también es una colonia muy grande de murciélago nectarívoro. Y en otros municipios también tenemos otros refugios. No son desarrollos ecoturísticos, ahí digo, los conocemos porque hemos trabajado con mamíferos en varios puntos del estado de Hidalgo. Pero los más conocidos, bueno, son esos, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era? Se preguntaba sobre el idioma y todo esto con el náhuatl y todo esto de las comunidades. Hemos bueno, en nuestro caso, como Ecoides, trabajamos con comunidades rurales, pero las comunidades donde hemos trabajado hablan español. Entonces, sí hemos ido a lugares donde hablan, bueno, yo soy del Valle del Mezquital. Soy del Valle, pero no hablo otomí, lamentablemente. Es una de las cosas que nos hace falta todavía. En caso particular, una de mis metas, y espero poderla cumplir pronto, es trabajar de donde yo soy, que es el municipio de San Salvador. No he podido trabajar en ese municipio, que es mi municipio. Y obviamente ahí en esa zona se habla otomí. Es algo que todavía nos falta trabajar como organización civil. David, no sé si quieres. Sí, bueno, nosotros tampoco aún nos hemos acercado en ese término lingüístico, pero bueno, igual continuamente realizamos temas de educación ambiental y todo esto. Lo procuramos hacer lo más didáctico posible, pues bueno, así es la educación ambiental, pero bueno, si alguien está interesado en todo esto y que vayamos particularmente a alguna comunidad, pues nos ponemos a estudiar, no hay ningún problema. El chiste es que esto se divulgue para todos. Okay. Gracias. 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 Ok, creo que Melanie y David,
que no hay más preguntas por presenciales. Ah, sí, está Marlene. Por favor, Alan. Sí, ahorita Marlene. Alan, ya. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me interesa, bueno, primero que nada, gracias por la conferencia. A mí me gustó mucho y me sirvió para aprender. Y pues a mí me interesa mucho el tema de energías renovables y cuando mencionaste la parte de cómo es que los, o sea, bueno, más bien dijiste que los parques eólicos representan una amenaza para el murciélago. ¿Por qué? Bueno, los parques eólicos, Oaxaca, por ejemplo, está el Istmo de Tehuantepec. Es una región donde puedes encontrar muchos parques eólicos juntos. Entonces, los murciélagos hay, principalmente los murciélagos insectívoros, vuelan a grandes alturas. Las torres de los parques eólicos se encuentran a 30, no, más de 30 metros, no recuerdo exactamente a la altura. Pero muchos de estos murciélagos están a esa, vuelan a esas alturas. Entonces, pues los murciélagos, su sistema de ecolocalización no lo ocupan todo el tiempo porque es un desgaste energético para ellos. Entonces, una de las cosas o de las teorías que se dice del por qué chocan con las turbinas eólicas es por esta parte, porque como no están ecolocalizando, entonces nada más van volando rápidamente en el lugar y chocan con las turbinas. Otra es que también el movimiento de las turbinas hace que hay un como movimiento de, bueno, no movimiento, hay un momento en que la fuerza que genera eso succiona a los animales y chocan contra las turbinas. Hay varios estudios. En los últimos años ha crecido mucho el estudio del impacto que tienen las eólicas sobre murciélagos, y de hecho antes se creía que las aves eran más afectadas por ellos, pero actualmente se sabe que los murciélagos y las aves pequeñas son de los grupos más afectados por las eólicas. Por ejemplo, en Estados Unidos la cantidad de murciélagos que mueren son de miles de murciélagos insectívoros. ¿Por qué? Hay muchos de estos también parques eólicos que se ponen cerca de sus refugios. Entonces, si te acuerdas de los videos, salen así y van como ya en una dirección y chocan con estas turbinas. Aquí en México yo estuve trabajando un rato en parques eólicos y pues sí, me tocó llegar a ver varios matitos de murciélagos debido a las turbinas. Un problema de trabajar con esto es que se degradan muy rápidamente, sobre todo en lugares como Oaxaca, donde a veces al segundo día de que se chocaron, por ejemplo, con la turbina, se degradan, porque se lo comen las hormigas, porque se lo comen cualquier rapaz o algo. Entonces también es difícil evidenciar este tipo de cosas, pero hay diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, que han trabajado en valorar estos efectos sobre los murciélagos, y pues sí, ya se tiene mucha evidencia de estos efectos negativos. Actualmente ya hay turbinas que no son así, que parecen reguiletes, son se llaman vortex, son nada más tubos así, y que la ventaja de esto es que se esperaría que no hubiera muertes de aves ni de murciélagos, por la diferencia en la estructura, pues, que tienen estos torres, ¿no? Que ya son totalmente diferentes a las que conocemos actualmente. Ya en varios lados están probando estas nuevas turbinas y al parecer están teniendo una mejor, aparte de que son mejor que las turbinas eólicas que se manejan en México, son mejor también para el medio ambiente en ese aspecto. Muchas gracias. De nada. Melanie y David, tengo algunas preguntas también aquí del chat y de Facebook. Las voy a leer y si gustan se las leo varias y ya ustedes van dando respuestas, ¿sí? Después de que tengamos ya algunas. Aide Rico por Facebook nos dice que si da mucho miedo en caso de que se entre un murciélago a la
a la casa, si hay alguien a quien podamos llevar, una institución que pudiera apoyarlos. De Rosy dice, ¿por qué no se pueden tomar los murciélagos por las manos? Jazz, ¿en qué estados de la República se distribuyen especies hematófagas? Otra pregunta es que si se ha pensado una estrategia para el manejo de fauna y evitar su impacto en fauna nativa o en fauna silvestre. Dice que en una página de Facebook donde se hablaba de murciélagos, se ofendió mucho la gente que tiene gatos porque decían que los gatos causan problemas o impactan al medio ambiente. Y bueno, también tenemos otra pregunta de Inés Martínez. Dice, ¿qué pasa cuando no llueve y tardan en florecer los magueyes? Estas en relación a preguntas y también en relación también a comentarios. Por ejemplo, Cristina Trejo de Cecite, plantelo a mi clan, nos hace también una pregunta a nosotros, que si nosotros podemos apoyar en dar este tipo de conferencias para concientizar a los alumnos sobre este deterioro que le estamos haciendo al medio ambiente. Y Carmen habla sobre difusión junto con Radio y Televisión de Hidalgo para proteger este tipo de fauna. Y pues reiterando lo que decía Melanie, o sea, y las preguntas también que nos hacía, ahí no recuerdo, una de las participantes, Dalia, perdón, en relación a cómo vamos a estar generando ahorita este tipo de actividades de educación ambiental, pues tenemos, creo que, instrumentos muy valiosos, lo estamos viendo, en cuanto a la tecnología, para poder seguir compartiendo educación ambiental. Estamos haciéndolo, ya estamos trabajando también con escuelas, y sobre todo, yo creo que la vinculación con organizaciones como la de Melanie, como la de David, como la de ayer, el martes que tuvimos la plática del doctor Weber, que son los especialistas y que ellos tienen la información de primera mano para poder darla y compartirla. El periodismo de divulgación, el periodismo ambiental, el periodismo científico deben de ser también muy buenos aliados para esta información y que no estemos generando también pues falta de conocimiento entre la población. Y pues Melanie, vamos a seguirlo trabajando, vas a ver que sí, vamos a hacer varias cosas para niños. Les dejo nada más con estas preguntas que les decía, ¿por qué no se tocan con las manos? ¿En qué parte de la República se distribuyen especies hematófagas? ¿Qué pasa cuando no hay fluorescencia de los magueyes? Y el impacto que tienen los animales domésticos. Y me gustaría que al final, Melanie, si te das cuenta en el chat, viene una pregunta de Arturo Miranda, de San Agustín Mezquititlán, es el director de ecología. Ojalá que la pudieran responder al final. Gracias, Melanie. Sí. Con respecto a por qué no lo podemos tomar con las manos, los murciélagos, al igual que cualquier otro animal, si lo tomamos como si nada, pues va a tratar de defenderse. Tomemos de referencia a nosotros, si un desconocido llega y nos agarra, pues ¿qué hacemos, no? Lo vamos a intentar golpear. Los murciélagos no pueden golpear, obviamente, pero sí pueden morder. Entonces, como no sabemos si ese murciélago tiene o no rabia, aunque el porcentaje sea muy bajo, por pura precaución debemos de tomarlo con guantes. Solamente eso. Es por nuestra precaución. Y obviamente también para... A veces las personas, cuando sentimos que algo nos va a morder eso, lo apachurramos. Entonces, hay muchos que les pasa eso, lo pueden lastimar porque piensan que lo va a morder, entonces lo apachurran y lo pueden matar. Ese es el motivo, uno de los principales motivos por los cuales debemos de manipular no solamente murciélagos, sino que la fauna con guantes de carnaza en particular. Y la otra cosa... La otra preguntaban que en qué estados de la República hay murciélagos hematófagos. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Hidalgo, nada más tenemos Diphyllia caudata, que es el murciélago de patas peludas, murciélago vampiro de patas peludas, y Desmodus rotundus. Desmodus rotundus es el murciélago con más amplia distribución, está en una gran mayoría del territorio nacional. Sin embargo, está más metido a regiones tropicales. En la actualidad, todo por también el cambio climático, nosotros tenemos registros de Desmodus rotundus aquí en Hidalgo, casi a 3,000 metros sobre el nivel del mar, lugares fríos donde antes no se encontraba, ahora ya se encuentra. El otro murciélago hematófago, que es Deimos jungi, es uno de los murciélagos raros. De hecho, por ejemplo, yo no lo conozco. En el sur tengo algunos amigos que me han invitado para conocerlo.
es raro, no es tan fácil de encontrar, aquí no lo tenemos, y en general es y en el caso de Difila, es un poco más abundante que Diemus, pero es mucho menos que Desmodus. Desmodus es el que más se encuentra en casi toda la, bueno, no en toda, pero sí en mucho más territorio nacional que los otros dos murciélagos hematófagos. Y la otra... ¿Qué pasa cuando no llueve y no hay mucha fluorescencia de los magueyes, Melanie? Pues es una... es un problema muy grave para los murciélagos nectarívoros, porque si no encuentran comida, tienen que volar más lejos para encontrar su comida. Por eso los murciélagos nectarívoros pueden volar más de 90 kilómetros en una sola noche en la búsqueda de este alimento. Entonces, imagínense, si nosotros cortamos los quiotes que tenemos aquí, pues pobre de los murciélagos, porque para encontrar comida se les dificulta mucho más. Y los murciélagos no pueden estar tanto tiempo sin comer porque es, como les dije, el desgaste energético que implica estar ecolocalizado y aparte estar volando, pues no pueden estar mucho tiempo con el estómago vacío, y esa es una también de las principales amenazas que enfrentan, ¿no?, los murciélagos, no encontrar su alimento. Para eso, aquí en el estado de Hidalgo es importante aclarar, ok, pues sí, todo el mundo hemos consumido y todo el mundo conocemos los estegualumbos, pero desafortunadamente mucha gente quien lo vende en los mercados, una bolsita te cuesta 10, 15, 20 pesos, y para que nazca eso pasan muchísimos años, y desafortunadamente la gente que lo comercializa, casi la gran mayoría, es porque lo roban. Entonces, pues bueno, ok, si vamos a hacer el aprovechamiento de esta flor, no cortemos todo ese gualumbo, mejor cortemos algunas panículas que en verdad sean provechosas para que le dejemos también algo de alimento a los murciélagos. Y la otra pregunta creo que era relacionada a los gatos. Uh-huh, así es. Bueno, en mi caso tengo gatos, soy amante de los gatos, pero eso, como les decía a otros compañeros, no nos debe de cegar ese amor por los gatos que tenemos, por pues la responsabilidad y tener, pues saber que los gatos ferales y también los domésticos, los gatos domésticos que andan ahí, que la gente no los tiene en sus casas, que andan matando lagartijas y aves en sus vecindarios o fuera de ellos, son un grave peligro para la biodiversidad, principalmente para aves. En nuestro caso, por ejemplo, yo sí me he topado que en un refugio de murciélagos había un gato esperando a que salieran los murciélagos para estar ahí agarrando fácilmente comida. Entonces, aunque nosotros amemos a los gatos, yo tengo dos y los defiendo a capa y espada, pero eso no me ciega a ver que hay muchos dueños irresponsables, el abandono de este tipo, no solamente de gatos, sino también de perros, ha orillado a que estos animales busquen alimento en la fauna silvestre, y eso repercute enormemente. Los gatos han sido los causantes de la extinción de muchas especies de aves y de ratones también en islas. Los perros, por ejemplo, también son causantes de la baja de comen, porque comen conejos, ratones, y como andan luego en jauría, son capaces de matar hasta reses. Entonces, uno debe de ser responsable, y no hay muchas opciones. Ya cuando son animales ferales, el control letal es prácticamente la única opción que se tiene. Las campañas de esterilización sí ayudan, deben de seguir, pero no debemos de enfrascarnos que eso es el único medio para el control de este problema. El control letal se tiene que hacer, porque si no, estamos dando prioridad a estos gatos y perros sobre la biodiversidad que tenemos. David, ¿quieres agregar algo? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues bueno, sí, efectivamente, como tú ya comentas, la gran culpa es de los dueños irresponsables. Lo comentas bien con los perros. Hemos trabajado nosotros en las áreas naturales protegidas, y es increíble cómo en los fototrampeos aparece de comparaciones de hace 10 años a hoy. Anteriormente, pues bueno, sí podíamos ver fauna silvestre,
coyotes, zorros, etcétera, ¿no? Y ahorita es más común ver jaurías de perros que, como bien comentas, pues en lugar de ser un beneficio doméstico, al contrario, es una irresponsabilidad muy grande que, como bien dices, o sea, es mejor procurar la biodiversidad. Y no nada más pasa con los perros y con los gatos. Hay algunas especies de aves que la gente libera por desconocimiento, porque se piensa que ahorita, ay, es que estamos en el confinamiento y ahora veo lo que sufre mi mascota, y están liberando especies australianas, especies sudamericanas, que sucede exactamente lo mismo que con los perros. Entonces, antes de adquirir una mascota, pues bueno, sepan que es un compromiso para largo, va a crecer. Y por ejemplo, con las tortugas pasa exactamente lo mismo, con las famosas japonesas. Las adquieren de chiquitas y ya después pues ya no saben qué hacer con ellas. Las avientan al río. Y pues bueno, también eso es algo muy grave, porque así como atacan las aves, atacan los mamíferos, todas las especies. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucho control sobre eso. Y obviamente las cuestiones letales es algo que sí se va a escuchar rudo, crudo, pero es algo que se tiene que hacer. Prioridad a la fauna silvestre que a la fauna doméstica feral. Ok. Una de las preguntas que faltaba era la de Mezquititlán. Así es, Melanie. Esta es una pregunta pues muy interesante. Es uno de los graves problemas que estamos enfrentando a nivel mundial, el uso de agroquímicos, pesticidas y plaguicidas que están afectando a los murciélagos. Una de las cosas que se puede, obviamente, lo primero es la concientización con los agricultores, porque obviamente ahí en Mezquititlán hay muchos murciélagos insectívoros. Y otra de las cosas que también se pueden hacer, que se están haciendo en otras partes del mundo, es, por ejemplo, estos refugios artificiales se están colocando en viñedos para el control de las plagas. Entonces, ahora sí que les estamos dejando ya la casita para que tengan, para que no, y no les cueste tanto trabajo buscar alimento, se ponen en los cultivos y ayudan al control de plagas. Y eso hace, disminuye el uso de agroquímicos. Esa es una de las cosas que se puede hacer. Hay ya varios estudios sobre el uso de estos refugios en viñedos y también sobre los efectos que llegan a tener sobre el control de plagas en estos cultivos, ¿no? Se puede hacer en Mezquititlán, se puede hacer algo, un proyecto piloto para ver cómo funciona, empezar a trabajar, pero lo principal es lo primero es trabajar con los agricultores, porque sí es un problema muy serio, para empezar a disminuir el uso de estos químicos y ya empezar a proponer proyectos en el corto, mediano y largo plazo para el beneficio de los murciélagos insectívoros. Nosotros hemos trabajado en la reserva ya durante algún tiempo y pues podemos hacer también el contacto a través de la reserva de Mezquititlán para trabajar en conjunto con la CONAM, con el municipio, no solamente el de Mezquititlán, sino también el de Mezquititlán y los que estén interesados y nosotros para el bien de los murciélagos. Entonces, pues sí, después nos podemos contactar ¿cómo se llama? ¿Arturo? Creo que se llama Arturo. Sí, Arturo. Ok. Sería algo muy, muy bueno y sobre todo tener esta vinculación con diferentes sectores de la sociedad de ahí, de la reserva. Y completando un poco a ese comentario, pues bueno, también podemos tener buenas estrategias en cuanto al exterminio de los murciélagos. Bueno, que está mal dicho exterminio, pero es un control biológico hacia los murciélagos hematófagos, que también son muy dañinos precisamente para los ganaderos. Entonces también ahí tenemos estrategias que reducen y que no son tan dañinas como el exterminio total que hacen algunas personas. Ok. Y creo que ya, ¿no? Ya nada más la última que decía en mi caso, la primera vez que ya tiene algún tiempo, con el doctor Alberto, que fue mi director de tesis, fue con el que aprendí a trabajar con murciélagos. Entonces ya tiene unos cuantos años. Trabajamos con redes de niebla principalmente, también con unas redes que se les llama redes de mano, que son
como las entomológicas, las que se ocupan para capturar mariposas. Esas las ocupamos nada más dentro de los refugios y en, nada más en ciertos refugios. Para manipularlos, pues con guantes de carnaza y también, por ejemplo, a la hora de entrar a refugios, solemos entrar con mascarillas especiales, sobre todo para evitar enfermarnos de histoplasmosis. Y pues tenemos todas las precauciones, sobre todo para tener un manejo ético de los murciélagos y no lastimarlos, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea el objetivo de nuestra investigación con los murciélagos, va a ser el material que ocupemos. Pero principalmente, nosotros que hemos trabajado con monitoreo de refugios, trabajamos con redes de niebla y las ponemos afuera de estos refugios para capturar a todos los que salen de ellos o a las orillas de los refugios, en refugios donde las colonias son de miles y donde no podemos estar sacando 50 murciélagos cada 10 minutos, ¿no? Y pues principalmente eso. Hay diferentes métodos. Actualmente los que se ocupan con el sonido son muy, muy, complementan el método de las redes. Porque, no invasivos. Porque aparte, con eso registramos especies que no podemos registrar con las redes de niebla. Hay muchas especies que no caen en redes de niebla por su vuelo. Las redes de niebla por lo general se ponen a 3 metros, hay unas que se llegan a poner hasta los 6 metros, pero los murciélagos a veces llegan, por ejemplo, Tadárida es uno de los, murciélaguito que les presenté de murciélago guanero, llega a volar a veces hasta 3.000 metros. Entonces, obviamente no lo vamos a poder capturar, hay otros también que llegan a volar a los 100, 200. Con estos detectores sí los podemos registrar. Y, pues bueno, depende mucho de la investigación, el método que se ocupe sobre murciélagos. No hay un solo método, ahí tenemos que aplicar varios métodos para trabajar con murciélagos. Tenemos aquí dos participaciones de Chepis. Dice, David, cuéntanos, por favor, cómo se hace el control de enfermedades en los zoológicos. Y otra de sus preguntas dice, ¿existe alguna evidencia sobre si los murciélagos son especialmente buenos reservorios de enfermedades emergentes y reemergentes? El ébola, el antivirus, el ENDRA y ahora el SARS-CoV-2, perdón, han sido relacionados en mayor o menor medida con murciélagos. Okay, gracias. No me respondo antes de que David responda la otra, ya para concluir con esta de David, porque si no ya nos vamos a alargar. Sí, los murciélagos han sido relacionados con muchos virus, hay diferentes artículos, pero no solamente, aquí debemos aclarar, no solamente son los murciélagos, todos tenemos virus o bacterias en su caso. La peculiaridad que tienen los murciélagos es que a pesar que pueden albergar tantos virus, no se enferman, tienen un sistema inmune muy bueno. Esto nos da pauta a que puedan ser... pues investigados, o sea, es un grupo muy interesante para ser investigados por su sistema inmune y del cual podemos aprender para nuestro beneficio. Como les dije, los virus, de hecho, o la diversidad de virus también está relacionada con la riqueza de especies. Entonces, si recordamos, los murciélagos son animales muy diversos, los roedores también albergan muchos virus. Entonces, hay un artículo que salió, no recuerdo si este mes o el mes pasado, sobre este tipo de cosas, de los virus, los murciélagos, otro tipo de mamíferos y aves, donde menciona que no es que sean reservorios especiales, no son reservorios especiales, o sea, todo tiene que ver con la diversidad. Si tenemos más murciélagos, va a haber más diversidad de murciélagos que de otras especies de mamíferos, pues va en relación a la diversidad de virus. Entonces, solamente es esa, quedarnos con esa idea de que podemos aprender mucho de ellos y que realmente todo esto de las enfermedades emergentes y reemergentes, al final los culpables somos nosotros porque nosotros nos metemos a los hábitats, invadimos los bosques, las selvas, todos los lugares y aparte comercializamos con esta fauna silvestre, ¿no? Y David, creo que ya te congelaste. Ya no. No, aquí sigo todavía. Bueno, pero puedes hablar. Ah, ya, ok. Sí, claro. Contestando a la pregunta de Chepis, a la cual
le mandamos un saludo. ¿Cómo hacen los zoológicos para todo este tipo de enfermedades? Pues bueno, aquí ya se trabaja mucho en conjunto con los médicos veterinarios que tienen protocolos precisamente de sanidad. Uno de ellos es el famoso tapete sanitario, el cual, pues bueno, si ya vemos que en este caso el virus lo podemos, el hombre lo puede pasar hacia los animales, como fue el caso de algunos tigres en Nueva York, pues bueno, existen métodos de higiene todavía mucho mayores, porque recordemos que algunos zoológicos albergan especies que son que están bajo problemas bajo programas de conservación. Entonces es muy importante poder cuidar todas estas especies. Uno, pues bueno, es el tapete sanitario, el cual es una charola en donde se coloca un tipo de sustancia, el cual tiene que ver con los pies. Igual tiene que ver también un poco el tipo de comportamiento de cada uno de estos virus. Hay unos que son un poco más ligeros, hay otros que son un poco más pesados. Entonces, pues bueno, hay que hacer la sanitización completa. En otros sitios de cautiverio, por ejemplo, con los cerdos o todos estos grandes lugares donde manejan carne, también existe un tipo de sanitización que va desde el cuerpo, desde la camioneta, cambiarte todo. Entonces, son varios protocolos que van teniendo para bienestar de los bichos. Y contestando a la primera pregunta que ahí se me pasó contestar, preguntaban sobre qué pasa si hay algunos murciélagos que están lesionados. El equipo de BioHavior, como les mencionaba Melanie, somos una empresa que nos dedicamos al bienestar, y dentro de nuestro equipo hay médicos veterinarios especializados en fauna silvestre y animales no convencionales, el cual, pues bueno, en conjunto y con este trabajo mutuo, se puede hacer la atención clínica veterinaria, la rehabilitación y, si es posible, la liberación de cada uno de estos bichos. Ok, pues Melanie, David, muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos sobre este tema tan importante y tan pertinente en estos momentos. Vamos a continuar haciendo actividades de este tipo. Esperen ustedes, nuestro público, la información a través de nuestras redes sociales. Es instrucción del ingeniero Benjamín Rico Moreno que fortalezcamos y utilicemos la educación ambiental a través de estos instrumentos tecnológicos. Y pues sobre todo las gracias a ustedes, que tantas preguntas, la verdad que son muestra de que están interesados en el tema y que se esperaron hasta el final para escuchar de los especialistas las respuestas. Muchas gracias, los esperamos el día 22 de mayo a las 11 de la mañana y vamos a tener un tallercito de cómo cultivar cactáceas desde la semilla. Y nos apoya el especialista José Francisco Díaz. Muchas gracias y estamos en contacto nuevamente. Gracias, Melanie. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias a todos por la invitación. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Alan, si puedes poner los datos de contacto al final para los que quieran tomar los datos de Melanie y David, adelante. Gracias. Gracias. Melanie, tú tienes la página, perdón. Sí, ya voy. Contacto. Gracias, Melanie. Y con esta cerramos. Muchas gracias a todos. Cuidemos a los murciélagos y a toda nuestra fauna y a nuestra biodiversidad. Saludos. Gracias.